Esto es Frecuencia EMA. Saludos amigos y bienvenidos a Frecuencia EMA. Yo soy Emanuel Márquez del blog Easy Endurance y muchos de ustedes saben que el hipismo y las carreras de caballo son parte importante de este blog y de este podcast. Por eso en el episodio de hoy vamos a conversar con uno de los mejores jinetes del mundo, el joven puertorriqueño Manuel Manny Franco. Con Franco hablamos sobre este año 2018 y su temporada, que ha sido el mejor en su carrera, la importancia de la figura de su padre para su desarrollo profesional y la llegada de su primera hija y cómo esto le ha cambiado la vida dentro y fuera de la pista. Franco es un tipo introvertido y de pocas palabras, pero cada una de sus frases expresa justo lo que necesitamos escuchar. Recuerda visitar Easy Endurance en Facebook y si te gusta nuestro contenido, déjanos una valoración o un review de 5 estrellas donde quiera que escuches el podcast para llegar a más personas. Así que sin más preámbulos, vamos a hablar con Manny Franco. ¡Yu! Bueno, Manuel, gracias por tu tiempo, mano. Yo entiendo que este ha sido tu mejor año desde que tú empezaste a montar, ¿estoy correcto? Sí, así mismo, ha sido hasta el momento el mejor año de mi carrera y aquí estamos, ya tú sabes. Tiene más victorias, el porciento de victorias también está más alto, lo que dice que estás más eficiente. ¿Tú crees que estás montando mejores caballos, que simplemente eres un mejor jinete este año? ¿Cuál tú crees que ha sido el cambio más significativo en esta temporada, Manuel? Mira, yo creo que cuando, exactamente como tú dices, cuando te dan mejores caballos a montar, tú tienes más chance de ganar. Y yo creo que mi agente también ha sido bien clave en este año también, porque me ha puesto en cuadras que yo no pensé estar y aprovechando las oportunidades. Para las personas que están escuchando y quizás no saben quién es tu agente, estamos hablando de Junior Cordero, quizás el mejor jinete puertorriqueño en la historia para muchos. Y contra Manuel, yo creo que tenerlo a él, además de ponerte buenos caballos, yo entiendo que se aprende mucho con una figura como esa, ¿verdad? Claro, así mismo es, porque cada vez que cometo un error o tengo una duda o algo así, yo pues voy a él y él me corrige, me da consejos y eso. Y tengo a mi lado, como tú dices, uno de los mejores jockeys que ha pasado en Puerto Rico y he aprendido bastante de él. Y además de eso, el otro cliente de Junior, John Velázquez, que también sí. Debe estar en el top ahí de los mejores boricuas. Bueno, ese team está un poco difícil. Así mismo es. Esto, Manny, vienes de montar en la Breeders Cup la semana pasada, ¿verdad? Tuviste par de montitas ahí en los eventos estelares. Lamentablemente no pudiste ganar ninguno de esos, pero sí ganaste una de las últimas carreras del undercard, ¿verdad? Con, ¿cómo se llama esta yeguita? Sí. Con Divine Miss Great. Correcto, sí. Háblame un poco de la Breeders Cup, los que estuviste montando allí y esa última victoria. Bueno, pues es una experiencia que yo creo que todo jockey quiere tener, montar esa clase de carrera importante. Y gracias a Dios tuve la oportunidad este año de nuevo de montarla. Y como tú dices, no este año no se me dio que gane ninguna de Breeders' Cup, pero tuve la oportunidad de ganar también ahí en Churchill Downs, nunca había ganado. Gané, como tú dices, la carrera 12, que fue un state, un grado 2. Y pues nada, esperando que el año que viene pues tener mejor oportunidad y a ver si podemos ganar el primer Breeders' Cup, mi carrera. ¿Ya tú has montado como en 3 Breeders' Cup? Creo que en dos. He ido a 2 veces, sí. Fuiste al de California el año pasado y este ahora de Churchill Downs. De Churchill Downs, exacto. Pero no te quedaste ahí porque el próximo día o un día después fuiste a Nueva York y metiste 2 stakes. Sí, al otro día, el domingo, cuando viéramos para atrás, pues monté acá en Acuedo y gané 2 stakes ese día. Gané 3 carreras ese día. Lo que significa que estamos por la línea, lo que necesitamos son mejores, un poquito mejor suerte y un par de caballitos, Manny. Así mismo, sí. Oye, Manny, mirando las estadísticas,
Una de las más que me llama la atención es la de Saratoga de este año, mano. Tuviste ahí un meeting increíble. Ganaste 35 carreras, 32 segundos y 34 terceros. Llegaste cuarto en el overall. Este es quizás el meeting más importante del circuito de Nueva York, de la NIRA. ¿Cómo te fue ahí en Saratoga? Men, no me puedo quejarme, tuvo un año excelente. Como te dije, mi agente ha sido bien importante en esto y nada, trabajar duro, nada, trabajar duro es la clave, yo creo. Estás haciendo algo diferente encima de los caballos, man, y te sientes como que con más confianza o quizás tomando mejores decisiones sobre los caballos, o simplemente es que tienen más caballo abajo. No, es como todo, uno tiene que tomar decisiones. Hay veces que los entrenadores te dicen algo, pero tú a veces no sale como ellos quieran y tú tienes que usar, viste, tu experiencia ya que como jinete, y yo creo que no he cambiado nada, viste, he aprendido bastante a la forma de montar acá, es muy diferente a la de Puerto Rico. Me he adaptado bien acá y pues yo creo que eso sí es lo que me ha ayudado a tener el éxito que he tenido hasta ahora, gracias a Dios. En el circuito tuyo, como dice uno, en los headquarters tuyos, que es en Belmont, también terminaste segundo el último meeting ahí detrás de Irak por cuatro victorias nada más. Y ahora en lo que va de Aqueduct, estás de líder, hermano. ¿Cuáles son las expectativas por lo que resta de año, man? Bueno, pues seguir ganando, tratar de a ver si me puedo ganar esa estadística. Vas a estar montando algunos caballitos en Gulfstream en la serie hípica. Sí, voy para allá ese día. Si Dios quiere, esos son los planes. ¿Tienes algo cuadrado ya o no sabes muy bien los caballos? Sí, ya monto en las, creo que son cinco carreras del Caribe. Sí. Monto las cinco de ellas. Monto. ¿Cuán importantes son estas carreras, Manny, en tu carrera? Obviamente sabemos que está la Triple Corona con el Kentucky Derby, el Preakness y el Belmont, que me imagino yo que son las carreras que son prioridad en tu radar, pero ¿qué importancia le da la Serie Hípica del Caribe? Aunque no sé si va a estar en un caballo de Puerto Rico, pero Mira, es como te dije, son carreras que cualquier jockey quisiera montar. Y pues se me ha dado la oportunidad, no he tenido la oportunidad de montarlo, no voy a tener la oportunidad este año de montar para Puerto Rico, pero más adelante quisiera que eso se me diera y voy a estar allá montando para México y Venezuela. Manny, yo creo, ¿verdad? Mirando tu carrera y mirando tus habilidades, que tú deberías de estar por lo menos en los mejores 10 jinetes actualmente en Estados Unidos, quizás más alto. ¿Qué tú entiendes que te hace falta para pasar ese próximo nivel y estar ahí, quizás en ese top 3, batallándote con los Girard, con todo ese corillito que está en el tope? Yo creo que eso con el tiempo va a pasar, porque es que como ahora mismo hay jinetes ya que están aquí, son jinetes viejos, son con nombre, ellos tienen el mejor circuito ahora mismo que en Nueva York. Hay jockeys más adelante que yo. Yo creo que con el tiempo, pues, eso va a ir cambiando y con el favor de Dios vamos a estar ahí. Manny, otra cosa que me llama mucho la atención es que tú te quedas ahí en el frío cuando la temperatura se pone dura de verdad, tú metes mano. No sé, mentalmente el frío es fuerte o es algo pues que tú ya estás acostumbrado a eso y es lo mismo que todos los días. El frío, hacho, nadie quiere estar en el frío, pero como te digo, estoy empezando mi carrera, como quien dice, y quiero hacer nombre, eso tengo que quedarme aquí y aguantar, porque todo el mundo se va y ahí vienen mejores oportunidades para mí, y pues me quedo. Manny, Me abrigo bien y para encima. abriga bien y a galopar. Sí. ¿Tú tienes una bebé, Manny? ¿De cuánto tiempo? Hoy cumplió 11 meses. Hoy cumplió, no lleva ni un añito todavía, así que estás debutando.
Todavía. No es que viene ya, si Dios quiere, me cumple un año. ¿Cómo eso te ha cambiado en me imagino, obviamente en lo personal, pero sobre los caballos, te cuidan más, siempre estás pensando en eso? Hacho, sí, ella, la nena me cambió la vida porque tú ves ahora, antes, pues, no sé, como que no me importaba, como que montaba y ahora, como tú dices, me cuido más, como que yo lo que quiero es llegar a la casa para estar con ella. Sí. Eso es como cambiar las prioridades, ¿eh? Sí. Manny, ¿cuál ha sido la victoria más importante de tu carrera? Porque tú has montado muchos caballos que lo han hecho bien. El otro día estaba viendo a Catholic Boy, creo que tú lo montaste. Fire and Sea Fire, ¿tú no lo llegaste a montar? También, sí. Fire and Sea Fire, más montaste al otro Rucio. Otro Rucio que era gramero también, que ganó un stake. Aprobar, sí, Aprúbal. aprobar. Han montado caballos buenos de verdad. ¿Cuál de todo eso tú dirías, mira, Emma, este caballo es el caballo de verdad? Mira, yo, como te dice, he montado un par de caballitos buenos. Y ese caballo, el Catholic Boy, era un potro que a mí me gustaba mucho. Y viste, no tuve la dicha de montarlo en Saratoga, ni cuando gané Saratoga, ni en los Breeders' Cup. Por situaciones, viste, que pasan, pero que también monté, gané una carrera grande aquí antes de los Breeders' Cup, el Jockey Club Gold Cup, con un caballito Discreet Lover. Sí. Pues esa, para mí, esa ha sido la carrera más importante que he ganado hasta el momento. Manny, si te digo, puedes ganar una sola carrera más. La única, la que tú quieras. ¿Cuál victoria tú escoges? El Kentucky Derby. Claro, Mano, todo el mundo ese es dice uno. eso. Yo hablo con José Luis, hablo con un par de jockeys. Todo el mundo dice el Kentucky Derby. ¿Qué es lo que hace eso tan especial? Porque es que es una carrera que todo el mundo sabe. Cuando tú dices Kentucky Derby, todo el mundo sabe que es el gol de cualquier jockey, tú sabes. Cada vez cuando tú empiezas a montar, todo el mundo habla de eso, y pues una de las carreras que cualquier jinete quisiera ganar. Sí, hasta que no sabe nada de caballo, tú le dices Kentucky Derby. Exacto, y saben, sí. Y sabe. Mari, tú saliste de Puerto Rico después de que, ¿verdad? Habían otros jinetes establecidos en Nueva York. Y muchos, incluyéndome a mí, dijimos como que contra, pero Mari se debe quedar aquí, aprovechar, ¿verdad? Que eras como que el más sobresaliente de la clase y qué sé yo. Pero te aventuraste, te tomaste un riesgo y te fuiste para las grandes ligas, como dice uno. Bueno, ¿tenían miedo? ¿Cuál era la mentalidad? ¿Te fuiste seguro? ¿Tú sabías que ibas para adelante? ¿Cómo fueron esos primeros meses, Manny? Bueno, no fue muy fácil, no fue fácil porque yo no tenía mis planes moverme, porque viste, como uno es ignorante, uno salió a montar ahí en Puerto Rico, uno no sabe de acá. Pero mi papá fue el que hizo todo eso, llamó para acá, se buscó un par de conexiones por acá y pues yo me dejé llevar por él. Él me dijo un día: nos vamos para Estados Unidos, y pues me fui con él. No sé si tú te acuerdas que yo hablaba mucho con tu papá cuando estaba ahí en la entrada del hipódromo. Y él siempre estaba bien, bien pendiente a ti. Por eso te pregunto cuán importante, ¿verdad? Siempre los papás son importantes. Por algunas veces, pues hay papás que se distinguen un poquito más. ¿Cuán importante ha sido tu papá en tu carrera y en tu desarrollo? Súper importante, porque si no estuviese ahí, fuera por mí, yo me hubiese quedado en Puerto Rico a lo mejor, y nunca hubiese dado el paso para experimentar acá, ¿viste? Porque como te dije, uno ignorante no sabe, y él siempre ha querido lo mejor para mí, y pues me hizo venir acá, me buscó las conexiones y todo, vino para acá conmigo a ver dónde. Habló con el agente con el que venía y todo.
y como quien dice, seteó todo. Ese fue tu manager. Sí, exacto. Ese fue el manager que te puso ahí en el radar. Ande, sí. Cuando tuve esta dominancia de los jinetes puertorriqueños prácticamente en todos los Estados Unidos, cuando uno mira todas las pistas, la gente que está dominando son los boricuas. Ustedes en Nueva York van a Kingland, matan, van a Churchill Downs, matan, van a Woodbine, matan, van a donde quiera que van los puertorriqueños, se quedan con el canto. Ahora mismo está viendo a Edwin González montando en Golden Gate y ganando carreras también. Mano, ¿cómo te hace sentir eso? ¿Y qué es lo que tienen los jinetes boricuas que son tan buenos? Bueno, es un orgullo porque viste, todos venimos de la misma escuela. Yo creo que la clave de que eso esté pasando es la escuela de Puerto Rico, que nos enseñan bastante. Tenemos ese privilegio de aprender por 2 años con maestros que fueron jinetes, que saben de la profesión. Tú sabes, y yo creo que eso es una ayuda bastante grande, y yo creo que eso nos hace sobresalir de los otros jinetes. Sí, yo también estoy contigo en eso. Yo creo que el orgullo tiene mucho que ver. Manny, ya estamos terminando. Tengo 2 o 3 preguntitas más antes de dejarte ir. Una de ellas es que hace poco José Luis estuvo en Puerto Rico. No sé si lo viste, que estuvo montando un par de caballitos de Maltacho, el Parsonata, y mano, sí. La conmoción y la gente y la algarabía, el hipódromo se llenó para ver a José Luis, fue algo bien bonito, fue algo que hace rato yo no sentía cuando iba al hipódromo, y yo creo que también que hace falta, ¿verdad?, que jinetes como tú de vez en cuando se den la vuelta. Obviamente tú tienes una vida hecha allá en Nueva York, pero te pregunto, cuando ustedes vienen a Puerto Rico, se les da la posibilidad de montar a Puerto Rico, de montar en Puerto Rico, ¿cuán especial es eso? Y si es algo que ustedes están siempre dispuestos a ¿verdad?, a hacer. Claro, yo estaría dispuesto a montarla ya cuando me den la oportunidad. Eso es de ahí donde tú saliste, tú quieres volver ahí está tu familia y quieres que ellos vayan a verte y todo eso. Eso es bien, es una oportunidad, una cosa, una oportunidad que yo quisiera tener otra vez, viste, montarla allá, ¿entiendes? Sí, obviamente no es que te quedes acá, pero tú sabes, de vez en cuando, pero ¿verdad? No, venir por un día, unos par de caballitos ahí para que vaya la familia de uno a verte, tú sabes, porque muchos de ellos no pueden venir acá a ver a uno, montar, tú sabes. ¿Tú estás consciente de la cantidad de gente que lo sigue usted y que están pendientes a todo lo que ustedes hacen, Manny? Sí. Es increíble, la gente sabe más que si usted estuviese en Puerto Rico. Sí, así es. El hípico está full. Bueno, Manny, ya esta es la última. Esto, tú sabes que obviamente el hipismo en Puerto Rico no está, ¿verdad?, quizás pasando por su mejor momento. Después del huracán María, las cosas se han puesto un poquito difíciles, hermano. ¿Cómo tú ves la situación? ¿Qué tú crees que hace falta para levantar un poquito esta industria en Puerto Rico? Pues ahí yo creo que lo primero que, bueno, no sé, como que no hay dinero, tú sabes, ellos necesitan como que subir un poco los premios. Sí. ¿Qué más te puedo decir? Sí, ¿no? Yo creo que ya tú lo dijiste todo, es que, ¿verdad? Sí. Si no hay chavo, como dice uno por acá, si no hay chavo, pues la cosa siempre se pone más difícil. Sí, va a estar más difícil porque ¿quién va a querer estar allá con esos premios como están? Nadie. Teniendo mejor oportunidad por acá. Sí, no, definitivamente que hay que bregar con esos premios, porque hay muchos hipódromos en Estados Unidos que yo he ido, que, mano, honestamente no son ni la mitad del hipódromo de Puerto Rico en términos de estructura, de facilidades. Uh-huh. Pero pues cuando tú ves un reclamo de, qué sé yo, 4,000 pesos y los premios son de 10,000, 11,000, pues la cosa cambia. Exactamente. Manny, esta es la última pregunta ya para irnos. Yo veo que en Estados Unidos una de las cosas que los jockeys cambian más es en cuán profesionales son. Son bien profesionales, saben llevar el negocio, saben hablar.
¿Qué cositas sobre eso tú has aprendido, mano, que tú crees que son claves para una carrera exitosa? Yo creo que es que tú tienes que coger las cosas como en serio, ser trabajador, puntual. Si te dicen una hora que tú tienes que ir a trabajar, estar ahí por lo menos 5 minutos antes. Ser bien serio para pa tu trabajo, para que te cojan en serio, ¿tú me entiendes? Eso es lo Madrugar, que yo estar ahí pienso, en los madre. workouts. Exacto. De ser serio para pa tu trabajo, yo creo que eso te va a llevar bastante lejos. Y la comunicación con los trainers. Eso es otro, tú tener buena comunicación con ellos, porque ellos ven carrera, ellos están viendo la carrera y tú no puedes venirle con una cosa cuando ellos están viendo otra. Tienes que ser serio con ellos, decirle la verdad. Muchos de ellos lo van a coger bien, otros no, pero te van a coger para serio, tú me entiendes. Mani, ¿hasta dónde tú quieres llegar en el hipismo? Venga, hasta donde yo pueda, que hacer mi nombre y con el favor de Dios, no sé, hacer lo mejor que pueda. Para el Hall of Fame. Ahí quisiera llegar, con el favor de Dios. Yo creo que vas por el buen camino, Mani. Te agradezco tu tiempo. Esto, sabes que siempre estoy chequeándolo. Cualquier cosita que necesiten, yo y 100 duros estamos a la orden, mano, y espero verlos por ahí, no sé, quizás yo vaya ya primero, pero verlos pronto. Seguro, ya mismo nos vemos. A lo mejor nos vemos por ahí pronto, ahora en diciembre. Dale, papá, pues un abrazo y gracias por tu tiempo, en verdad. Dale, imagina, cualquier cosa me llama. Dale, Me papi. escribe. Gracias. Gracias por escuchar Frecuencia Emma. Recuerda suscribirte a nuestro podcast para más episodios como este. También visita nuestro blog en facebook.com EasyEndurance para más artículos originales, videos y noticias.